Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy acá en Skyline? Chicos, vamos a continuar con 7 días para morir. Así que nada chicos, vamos a continuar con el farmeo de monstruos. Después de pasar por un periodo medio complicado de muertes, ya lo tenemos más o menos controlado, la verdad. Y yo creo que voy a reparar mi armita esta que estoy utilizando, la verdad. Voy a hacer un arma. Ya tenemos 8 de experiencia, podríamos... 8 barritas de experiencia, podríamos tal vez repararla. Con esto. Veamos. Y me cuesta 3 repararla, ¿eh? Y ya la tengo reparada, entonces son 3. Estoy usando armaduras ya que están desgastadas para... porque tenía muchas, o sea, y aún tengo, de hecho me las puedo desgastar todas. Y tenemos que un poco matar esto para empezar a recibir la experiencia querida. Querida experiencia, amada experiencia. De todos estos bellísimos monstruitos. Fíjense todo lo que me llega a experiencia. Y ni siquiera he bajado, o sea, estoy arribita todavía. Pero ya quedan menos creeps, así que eso es un poco mejor, la verdad, creo. Creo que sí, creo que es un poco mejor. Entonces, ya tengo 2 de experiencia. Ok, me pegó por acá. No me pegó por acá, me pegó por el costado. Esto de día no funciona, ojo. De esto de día es simple y llanamente unas... son tumbas, es lo único que... no queremos morir acá, así que... voy a querer matar a ese arquero lo antes posible. No voy a querer morir acá, o sea... en serio, no voy a querer morir acá. Entonces ya saqué toda esa experiencia que había de todos esos muertos, de todos esos desgraciados. Así que voy a volver a este lado, que es experiencia un poco más hardcore. Claro, yo le llamo hardcore porque es experiencia más difícil de sacar, ¿ok? Entonces voy a tener que hacer como un espacio donde yo pueda matarlos sin ser dañado, ¿no? Matarlos sin tener que morir, porque no queremos morir, obviamente. Entonces voy a ponerme de un lado que yo pueda golpear a estos tipos sin morir. No queremos morir, no queremos morir, no queremos morir. Pero queremos farmear, así que como queremos farmear y queremos conseguir experiencia, vamos a querer tener muchísimo cuidado. Ya tenemos 9, pareciera que aquí te dan más experiencia estos tipejos. Les voy a sacar ese bloque también. Y me puedo tirar hacia adelante, y si me tiro hacia adelante no me van a hacer daño. Pero aquí ya tengo un espacio un poco mejor para poder matarlos. Entonces me cubro aquí si es que un arquero viniera a pegarme. Entonces tengo para cubrirme. Pero estos tipos están de los dos lados. O sea, tanto de uno como del otro. Así que los voy a traer por un lado y después por el otro por ahí. Los voy a comer porque no queremos morir. Y la zanahoria creo que es lo más rápido que te cura. Eso, o sea... y es que estos tipos también te envenenan, o sea, realmente son... wow, muy difíciles, así que voy a querer gastar, obviamente... entonces ya tengo 10 de experiencia. Hemos recuperado, la verdad, de todo lo que habíamos perdido. Habíamos perdido muchísima experiencia. Imagínense encantando las cosas, o sea, vamos a pegar muchísimo más. Y voy a querer también
Creo que estos me dan mucho más. Mucho más que los otros de nuestra trampa de experiencia, que solamente sale de noche, no es más que de noche. Entonces los atraigo por un lado y por el otro lado les pego. Los voy a traer por este lado. Y ahí me pueden pegar, porque me pueden pegar, pero si me pongo a este lado me van a pegar muchísimo menos. Así que voy a esconderme un ratito. Ya tengo 3 experiencias, así que no es tampoco. Entonces allá hay un poco de experiencia que no podemos sacar todavía. Entonces probablemente me convenga hacer esto mismo en todos los sectores, o sea, tanto en uno como en todas las esquinas, o sea, yo creo, no estoy seguro, o tal vez ni siquiera me convenga hacer eso, tal vez solamente me convenga quedarme acá. Con tal de que no me puedan pegar, o sea, que no puedan acercarse a mí, o sea, me van a pegar lo suficiente como para poder vivir. Porque se acercan a mí, ¿no? Pero también me envenenan, entonces por eso es que es tan complicado. Por lo menos hasta el momento no han salido los que son realmente fuertísimos. Hay unos que son fuertísimos, que son como con armadura y todo esto. Y esta muralla me protege mucho del arquero. Pero acá obviamente sí, la experiencia es infinita, porque ahí hay un arquero dificilito. ¿Por qué? Porque esto siempre sale, ¿no? Esto no deja de salir nunca, o sea que... No es como lo otro, o sea, aquí no. Aquí salen. Ya tengo 17 experiencia y me puedo esconder un rato, así que la muerte realmente valió la pena. Y no me van a poder matar, así que todo bien. Acercarme un poco a ellos, ¿no? Hay varias cosas tiradas en el suelo y hay unos cofres ahí que yo nunca abrí. Entonces voy a ponerme de este lado para agarrar la experiencia que he sacado. Pero fíjense que yo quiero agarrar la experiencia de ahí, o sea, del medio, de acá. Y yo construí esta muralla No me voy a caer, porque si me caigo muero, ¿ok? No queremos caernos ahí. Ahí si llegamos a morir ahí, wow, va a ser muy difícil salir de ahí vivo, la verdad. Me costó bastante poder arreglar este pedazo para ganar experiencia. Así que por ahora no vamos a poder entrar a tallar ahí en los cofres. Entonces voy a querer atraer más arqueros, por lo menos a este lado. Fíjense ese arquero, tiene un arco encantado, o sea, pero como estoy acá, no me van a... Me van a pegar, pero no me van a matar. Y vamos a robar esa experiencia, obviamente. Entonces tengo todo controlado, por lo menos. Pero no sé cuánta experiencia se está quedando ahí abajo, la verdad. Fíjense que allá se está quedando un poco de experiencia. Y todavía hay monstruos, o sea, ni siquiera es que se hayan acabado. No, hay monstruos. Y hay monstruos constantemente, o sea, no. Este es el lugar perfecto para matar monstruos. Es el lugar perfecto. Pero siento que estoy desaprovechando lo al medio. Pero tampoco puedo aspirar a todo. Fíjense que ese que salió es ese es el más difícil de todos, creo.
Es el más difícil de todos. Ese de ahí es el que te hacen ya te mata. Y mis armaduras siguen estando de pie, así que... Y creo que es el que más experiencia te bota también. Me botó 17 experiencia, ¿ok? Comprenderán que es muchísimo. Entonces tal vez, ¿eh? Podría expandir un poco más allá mi territorio. Para ganar más experiencia. Tampoco quiero ser avaricioso, porque si somos avariciosos podríamos morir, y eso es algo que no quiere pasar, que no queremos que pase, ¿no? Cuando yo digo avariciosos me refiero a que, claro, cuando uno quiere más, tiendes a cometer errores. Por ejemplo, este salió acá y no debería haber salido ahí. No debería haber salido ahí, o sea, ¿por qué salió ahí? Pues eso es ser avaricioso, creo yo, ¿eh? No podemos querer toda la experiencia del mundo tampoco. Pues voy a comer, voy a recuperarme, no quiero morir. Y voy a seguir sacando experiencia. Siete experiencia. Fíjense que quiero, como yo quiero seguir cavando, o sea, soy un poco avaricioso. Tengo que hacer un lugar donde yo pueda subir como estaba subiendo delante, ¿no? Entonces, probablemente sea ahí. Y acá fíjense que puedo matar también. Y puedo sacar experiencia un poco más. Sin tanto miedo, ¿no? Pues no fue tan mala idea. Por lo menos eso. Pues igual me voy a pegar acá. Fíjense la cantidad de monstruos que hay. Pues me va a llegar eso, o sea, voy a ponerme aquí donde me puse en antes, para sacar esa experiencia, ¿no? No sé si me está llegando la experiencia, creo que no me está llegando. Entonces probablemente quiero expandirme un poco más. Ok, ese tipo no sé cómo entró. Ok, pero entró. No me pregunten cómo entró porque no sé. Yo siento que hay experiencia que estamos perdiendo. Y están entrando por algún lado. No sé por qué lado están entrando, porque no deberían poder entrar. Entonces, mi idea, por lo menos, es hacer una especie de búnker, ¿ok? Voy a tapar esto porque no me conviene que me maten, ¿ok? No me conviene que me maten en absoluto. Estoy siendo un poco... Quiero más y más. Y no está bien. No está bien. Tenemos que conformarnos con lo que tenemos, la verdad. Que es bastante. Quiero llegar a 30 de experiencia. Yo creo que en este capítulo no voy a poder llegar a 30 de experiencia probablemente. No, en este capítulo no voy a poder llegar a 30.
apareció ahí. No sé por qué apareció ahí. Bueno chicos, ya saben, suscríbanse, déjenme likes, comenten bajo el video. Y ya los veo en un próximo episodio de 7 días para morir. Ya saben que si les gusta, por favor compártanlo. Ya saben que sería un gran apoyo para mí. Hemos perdido muchísima experiencia, no sé por qué, pero apareció un zombie ahí. Probablemente yo necesite poner acá un portón, porque yo creo que se están viniendo de ahí. Yo creo que se están saliendo y me están atacando. Voy a tener que hacer un portón de hierro, porque me están afectando bastante la vida, por lo menos, por decirlo de alguna forma. Entonces, no tenía tanto. Tenía el spa, tenía la comida. No era mucho lo que perdí tampoco, pero igual. El casco ya se me había roto y todo el tema. Así que eso chicos, ya los veo pronto. Cuídense.